Buenos días a todos. Celebramos la sesión extraordinaria urgente do Pleno da Corporación para o vindeiro xoves 23 de abril, ás 13 horas, por medios telemáticos. Vale. Antes de empezar el Pleno, se os parece bien, hacemos un pequeño pues recordatorio y apoyo pues a las víctimas del COVID, a la gente que está sufriendo esta enfermedad y padeciendo pues un poco esta situación, la gente que está hospitalizada y que bueno, pues está no puede tener a su familia próxima. Y bueno, pues vamos a hacer un pequeño minuto de silencio por la cantidad de los fallecidos, ¿vale? Muchas gracias a todos, ¿vale? Y continuamos entonces y empezamos el pleno. El primer punto del orden del día es ratificación de ausencia e inclusión dos asuntos na orden do día, ¿vale? Se justifica la urgencia, pero en primer lugar, antes, para determinar el sistema de votación, antes de proceder a la votación, tenemos que aprobar el sistema de votación nominal. Vale, entonces, ¿cómo lo aprobamos? Votación en primer lugar para la votación nominal, ¿vale? Para determinar eso, con el asentimiento de todos los grupos, no hay inconveniente. Vale, ¿estamos todos de acuerdo en proceder a la votación nominal? Vale. Muy bien, entonces, en la ratificación de la urgencia vamos dando nombre a cada uno de los miembros de la corporación y indica, firma, si es vota a favor, en contra o abstención. Primer punto para la ratificación de la urgencia. José Carlos Calvelo Martínez. A favor. José María Sánchez Novo. A favor. Inés Ramos Álvarez. Luis Alberto Castro Calvete. Alberto. Alberto. Alberto, tienes que activar el micrófono. Conectado está, pero le falta el micrófono. Sí. Alberto. Alberto, si pulsas la pantalla, te sale abajo unos redondeles si uno tiene un altavoz. Tienes que darle ahí. Ahora. A favor. Vale. Muy bien. José Fajas Suárez. A favor. Purificación Zas Rodríguez. A favor. Muy bien. Víctor Meirelas García. Víctor. A favor. Muy bien. José Manuel Pena San Martín. Pena. Pena. José Manuel Pena. Pena. Tiene que activar el micrófono, Pena, también. Estás. José. Pena. Está sin sonido, necesitamos que se conecte con sonido.
Está intentando activar el sonido. Ana, ¿te vale con asentimiento de él? Es que no lo veo tampoco, no tengo su imagen. Es que si no habla no tengo conexión con él. Ese es el problema, que no me deja veros a todos. Pero es en la pantalla, en el centro abajo. Pena. José tiene la tabla. Si queréis, continuamos con los siguientes para no retrasar tanto. Patricia Amado, Varela. ¿A favor o en contra abstención, Patricia? A favor. José Antonio Calvelo Añón. A favor. Ana María Bellos Vázquez. A favor. Ángel Vázquez Sande. A favor. Martín Seco García. A favor. María del Rosario Figueiras y Casuriaga. A favor. Muy bien. Luis Carlos Vázquez Fernández. Luis. A favor. Ana María Cedeira Zas. A favor. Juan Simón López Fernández. A favor. Patricia Raquel Boedo Naya. A favor. Voy a mirar si Pena conectó con sonido. Pena salió de la reunión ahora. Ah, vale, vuelve a entrar, vale, muy bien. José Xurxo Couto Rodríguez. A favor. Raúl José Fernández Iglesias. A favor. Antonio Patiño Pérez. Antonio Patiño. Antonio, tienes que darle sonido. Estás conectado. Antonio. Ahora sí, Antonio. ¿Votos a favor? Voy a dejar desbloqueado. Sí. Bien. Ahora perfecto. Está bien, a Antonio. ¿A favor, en contra o abstención? Va muy lento, muy lento. ¿Eh? En la ratificación de la urgencia de la convocatoria, Antonio. Sí, a favor. A favor, muy bien. Y Pena, que ahora creo que sí. A favor. Muy bien, gracias. Ya está listo. Sí. Vale. Bien, José, bien. Vale. Continuamos entonces. Segundo punto, sí. Sí. El segundo punto en el orden del día es aprobación, si procede, das bases reguladoras de axudas para o impulso da actividade económica no termo municipal de Arteixo para paliar os efectos do COVID-19, liña de axudas para autónomos obrigados a suspender apertura ao público según o Real Decreto 463/2020 do 14 de marzo. Para non alongar moito, leemos en extracto a proposta de acordo. As circunstancias extraordinarias xeradas polo brote do coronavirus COVID-19 provocan unha crise sanitaria de enorme magnitude que afectou e sigue afectando un elevado número de cidadáns e familias, con consecuencias sanitarias, sociais e económicas excepcionais que requiren a adopción de medidas extraordinarias para axudar e mitigar o impacto causado polo brote pandémico. O papel dos concellos na crise económica de emprego que nos vai tocar vivir é clave, porque a Administración do Estado Autonómica proporcionan recursos estándares que únicamente os concellos poden ensamblar. Ese rol cumpre coas estruturas locais de apoio ao desenvolvemento local e ao emprego. Considerando a necesidade de que por este Concello se proceda a aprobación das bases reguladoras das axudas para o impulso da actividade económica no termo municipal de Arteixo para paliar os efectos do COVID-19, liña de axudas para autónomos obrigados a suspender a apertura ao público segundo o Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo conforme aos principios de boa regulación previstos no artigo 129 da Lei 39. Sométese a consideración do Pleno. Se procede primeiro a aprobar as bases xerais reguladoras das axudas por impulso á actividade económica no termo municipal de Arteixo, segundo literal que se incorpora. En segundo lugar, dar traslado do presente acordo do Departamento de Proporción Económica deste Concello, así como a intervención municipal. E, por último, terceiro punto, proceder á publicación das presentes bases no BOP en a Base Nacional de Datos de Subvencións. Intervenciones, Antonio.
Micro. Es la voz. La voz. Tienes que activar el micro, Antonio. Kiko. Es el micro de Antonio. Lo tiene desactivado. Claro. Antonio, tienes que activar tú el micro. Antonio, ¿nos estás oyendo? No te oímos. Tienes que activar el micro, Antonio. En el centro de la pantalla hay tres botones al pulsar. El de la izquierda. Mantengamos la distancia. Antonio, ¿es el en el centro de la pantalla? Llámalo tú ahí un momento. Vamos a esperar un momento que lo va a llamar Kiko, porque tiene imagen, tiene conexión, pero lo que no tiene es el es solo activar el micro. Que cierre y que vuelva a entrar. No le funciona el micro. Ha dejado de funcionar el micro, va a salir y volver a entrar. Mm. Y si no, simplemente que afirmo otra vez, ¿eh? Claro. En principio, va a salir y va a volver a entrar, a ver si le funciona el micro. Y si no le funciona el micro, únicamente que en el momento que se haga la votación nominal y que tú la puedas ver, Ana, pues entonces que asienta con la cabeza o negativamente. Él no se escucha. Kiko, no se escucha, ¿verdad? Sí. Él escucha, pero no, el micro no le va. ¿Y podríamos ir avanzando con otras intervenciones, entre tanto? Si queréis, que entonces que intervenga Surso. ¿Es Urso? Bueno, es Urso Raúl, no sé quién interviene. O que me diga Ana. Ana. Micro. ¿Intentamos esperar un minuto o no? ¿Qué te dice Fran? Que Antonio está intentando conectarse. Bueno, pasamos a la siguiente intervención y luego volvemos. No. Con que no pierda el turno de intervención, si queréis, ven. Entonces, dadesme paso. O... Sí, Xuso. Ben, pois, bo día a todos e a todas de novo. Bueno, eu quería comezar a miña intervención agradecéndolle a todo o persoal, a verdade, do Concello, e aquí temos no equipo informático o exemplo máis claro de que se está poñendo toda a carne do asador, todo o bon saber que ten os nosos traballadores e traballadoras do Concello, ¿no? E quería agradecérllelo persoalmente, tanto eu como ao noso grupo, polo seu traballo destes días. A ver, polo que respecta a este punto, imos aprobar hoxe unha liña de axudas para autónomos que tiveron que suspender a súa actividade a raíz deste desastre, desta pandemia, deste estado de alarma. E, por tanto, eu creo que agora somos nós os que temos que axudar en toda regla a toda esta xente que está sufrindo e que está, pois, a verdade,
non vou dicir mal vivindo, pero casi, ¿no? Está sufrindo, está preocupada, e por eso eu creo que estas axudas pois son ben habidas, ¿no? E por eso teñen que ser o máis sinxelas posibles, para que todo o mundo que esteña máis ou menos pois en contacto con todo o que a informática e os acontecementos telemáticos, ¿no? Pois podan cubrir estas solicitudes. Xa que non poden facelo físicamente, polo menos axilizarlles todo a solicitudes posibles, para que ninguén quede descolgado. Vemos que os informes, tanto de intervención, de secretaría, que son positivos, que podemos, digamos, coller ese 20% de superávit ou remanente, e, por tanto, eu creo que faz imprescindible que estas axudas saian adiante. Que, por certo, quería comentar, quería que tamén o aclararades un pouquiño, se estas axudas non son suficientes, se vai, digamos, a poder incrementar, pues para que, como decía antes, que ninguén quede descolgado no futuro, ¿no? Botamos en falta que haxa unha acción máis coordinada, máis organizada por parte de todas as administracións. E iso, o incluso comentaba o alcalde nas múltiples reunións telemáticas que tivemos. Vamos a agardar, vamos a deixar traballar, etcétera, etcétera. Pero nos votamos a día de hoxe que haxa axudas por parte de quen debería dar pasos adiante, que é a Xunta de Galicia. Non é normal que a estas alturas a Xunta esteña tan paralizada como está. E por eso nos tamén imos pedir, cando haxa un pleno ordinario e podamos levar mocións, vamos pedir que se deroguen todas as leis Montoro para que se flexibilice a regra de gasto, que a sostenibilidade económica e a taxa de reposición sexan ou queden, digamos, en cero, porque estamos nunha época xa non de crise, senón de emerxencia social, de emerxencia económica, e, por tanto, somos nós os que temos que dar un paso adiante en este sentido. E por eso, en canto podamos, ímolo solicitar. Avanzo vos o noso voto en positivo, a favor, e nada, deixo para a seguinte intervención. Hola, me escucháis ahora? Sí, perfecto. Antonio, tú tienes problemas de conexión, con lo cual se te va a entrecortar, pero bueno, tú inicia tu intervención. Yo inicio mi intervención. Hola. Sigue, sigue, te escuchamos. Señor alcalde, señoras y señores. Se oye bien, sí. ¿Me escucha? Señor alcalde, señoras y señores concejales, buenos días. En primer lugar, felicitar al equipo redactor de las bases reguladoras que va a aprobar sin proceder, con el fin de impulsar la actividad económica en nuestro término municipal. Intervención, Secretaría Informática, gracias por vuestro trabajo e implicación en un momento como el que nos ha tocado vivir. Estamos viviendo una emergencia sanitaria y económica llena de incertidumbre, desolación y deshumanización, siendo el futuro que nos espera difícil de pronosticar y predecir. La situación económica creada, el reguero de muertes, nos tiene asustados y preocupados. Es la hora de los poderes públicos. Ellos tienen que asegurar la protección económica y promover las condiciones sociales para que nuestros empresarios y vecinos puedan disponer de cierta estabilidad con las ayudas que vamos a aprobar hoy.
en representación del grupo de no adscritos, decirle al grupo de gobierno que cuente con nuestra colaboración. Ayudaremos en todo lo que podamos y esté en nuestras manos. Es necesario más que nunca minimizar en lo posible los efectos que han creado este virus invisible a los convecinos y empresarios de Arteix. Por todo ello, nuestro voto será favorable. Gracias. Martín. Martín. Sí, buenos días. Buenos días a todos. También comenzar la intervención en este pleno por vía telemática, haciendo un recuerdo pues, especial a todos aquellos fallecidos y a sus familias en un momento complicado para el país, o recuerdo tanto de nuestro grupo como de todos los compañeros de corporación agarimoso. También hacer un agradecimiento pues, a todos aquellos funcionarios municipales que fan posible que siga funcionando pues, administración en una situación muy compleja, tanto los informáticos que me consta que están haciendo un esfuerzo importante, como en otros sectores, sobre todo en servicios sociales, haciendo pues, llegar a ayuda a muchos de los ciudadanos que ahora mismo pues, están en una situación bastante compleja y, por lo tanto, o nuestro agradecimiento a todos ellos, y también a los ciudadanos de Arteixo, que yo creo que en un porcentaje prácticamente 12% pues está llevando este confinamiento de un xeito pues, importante, de un xeito pues, de agradecer, ¿no? Por eso también agradecerles a todos los ciudadanos que estén haciendo pues, este esfuerzo, que al final es un esfuerzo para que podamos superar pues, esta pandemia que nos está azotando en este último mes y pico, ¿no? Con respecto a las ayudas municipales, a ver, el Grupo Socialista desde el minuto 1, o sea, si lo sabe o alcalde o el resto de los grupos, se puso a disposición del grupo de gobierno para ayudar en todo aquello que pudiéramos ser de utilidad. No ponemos en ningún caso, ni fijamos en ningún caso pues, ningún tipo de política de cara pues, a otra cosa que no fuera ayudar o intentar pues, dar ideas, dar opiniones, soluciones a los problemas que pudieran surgir pues, tanto a nivel de las reuniones que estamos efectuando como también pues, a nivel pues, personal o en conexión directa con nuestro alcalde. En esa misma línea vamos a seguir, ¿no? Sí es cierto que yo creo que esa lealtad demostrada, pues tenemos que darle un punto de agilización por parte del grupo de gobierno, que sé que en esta situación no he doado, pero también es cierto que tenemos que tener la información pues, más rápido, tenemos que tenerla con más tiempo para poder aportar, evidentemente pues, también tenerla con tiempo para poder modificar o dar opiniones con respecto a las actuaciones que se eleven a cabo pues, por parte del gobierno municipal. Yo creo que esa es la lealtad bien entendida, ¿no? La lealtad pues, en dos bandas. Pues, cuando estemos evaluando, se esté analizando, pues, llevar a cabo pues, unas medidas económicas de ayuda a todos esos profesionales que se ven pues, azotados en su vida personal por esta situación de crisis económica, pues que las ayudas, pues, la línea de ayudas pues, pueda ser enmendada también por el resto de los grupos, y no teníamos o tiempo pues, tan tasado para poder efectuar los cambios oportunos para poder pues, hacer una mejor pues, ordenanza o una mejor pues, línea de ayudas, como en este caso, que en esas bases reguladoras que se hicieron, ¿no? Yo creo que debemos ser los primeros en saber las cosas antes con medios de comunicación, deberemos también de ser los primeros en poder pues, llevar a cabo cambios. Yo creo que lo que hoy nos atañe, ainda que es cierto que faltan líneas de ayuda todavía a sectores que no venían todavía recogidos en esta línea que vamos a votar hoy, nuestro grupo vaya a votar a favor, pues, por ejemplo, pues, los autónomos que no tienen un local, los autónomos que no pararon a su actividad, pero que tienen una baixada pues, prácticamente del 100% o más del 70% en su actividad, y otro tipo de personas que pueden estar en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, yo creo que este es un primer paso.
e non vamos a quedarnos fora de votar estas líneas. Si é certo, onte o comentaba co alcalde, porque non tivemos pois máis tempo para estudiar as bases teñen déficits importantes, pero non vamos a criticalas nesse sentido. Eu creo que están pois redactadas pois co tempo e forma pois axeitada, no sentido de que bueno, estamos nesta situación e non é nada doado. Pero sí é certo que o comentaba onte con o alcalde, o comentei con máis xente, que sí teñen este inicio destas axudas que se dan a autónomos por unha cuantía de 1.800 euros de base, que pode vir incrementada con 600 máis por cada autónomo asociado pois a actividade, non? Non vai a resultar ecuánime e igualitaria entre todos aqueles que teñan un negocio, porque ao final estas axudas, pois, supoño que tratan de que esa xente que ahora está sufrindo pois o azote máis importante desta crise, que o vai a sufrir posteriormente pois para poder retomar de novo esa actividade, que ninguna empresa, ou intentar que ninguna empresa caiga por motivo deste coronavirus, pois é intentar pois tratalos a todos igual. Eu decía ao alcalde, creo que hai un erro de base, non por quedarnos ou por quedarnos cortos, non por establecer a todos autónomos igual. Como decía, esta línea pois está con a cantidade de 1.800 euros, con 600 máis ata 3.000 euros por cada autónomo a maiores asociado que teña pois colaborador que teña pois esta actividade. E creo que aí onte o pedín, creo que é un erro, é unha simple corrección pequena nas bases, que debería de ser incrementada nesos 600 euros tanto se é un autónomo asociado como se fora un traballador ou este autónomo tuvera algún traballador por conta llea, porque vamos a falar en plata. Se alguén ten ahora mismo un comercio ou un local de hostelería e ten pois como colaboradores, autónomos colaboradores, algúns familiares, e polo tanto, esta persoa, cando pide axuda, pode acceder a 3.000 euros se ten dous autónomos colaboradores. Non é normal que un outro autónomo na mesma situación, co mismo comercio, co mismo local de hostelería, se ten dous traballadores contratados, pois teña que quedarse solo 1.800 euros, porque ao final este autónomo que ten dous traballadores contratados está facendo un esforzo moi importante por dotar a este concello de emprego, porque os nosos administracións teñan tamén unha serie de impuestos, e polo tanto eu creo que tamén teria que ter a mesma condición de poder chegar a eses 3.000 euros, porque incluso cando esta crise vaya remitindo, pero aínda teña pois problemas, porque seguramente que os confinamentos irán pois en desescalada, pero levará tempo que a hostelería, o comercio pois retome pois unha actividade total, e polo tanto pois teña unha facturación igual, pois este autónomo que ten dos traballadores contratados vai a ter que asumir recuperar a esos traballadores que igual ahora mismo están en unha situación de ERTE e terlle que pagar o seu salario e terlle que pagar pois tamén as súas cotizacións. Polo tanto, non entendo que a esa persoa que está sostendo pois outras dous traballadores vai a recibir 1.800 euros, en cambio, outro autónomo que ten algún outro traballador autónomo colaborador con el, pois pode recibir 3.000. Eu creo que este era un cambio pequeno que se lle solicitou onte o alcalde. Parece ser que non estamos en tempo de facer esta modificación, según me dixo, pero creo que sería unha solución pequena, un cambio de redacción prácticamente mínimo. E volvo a repetir, a axuda non é para o traballador, a axuda é para o autónomo, é para o propio negocio. Por lo tanto, non entendo que non haxa posibilidade de facer pois este troco nas bases reguladoras, non? Eu creo que ao final pois os traballadores autónomos, aínda que coas deficiencias que ten a administración, para que ahora mismo pois está na situación na que está pois ten os seus plazos e aínda non moitos casos non recibiron pois as liñas de axuda que ten marcadas o goberno central, pero que nun momento dado, cando isto pois se vaya normalizando, van a quedar exentos da cuota nas situacións que non podan estar facendo a súa actividade ou teñen unha caída de facturación de máis do 70%, e van a tamén ter dereito pois a esa especie de paro, non? A esa
a esa pues indemnización que tal, pues estará na mesma situación que un traballador que está nun ERTE pois co 70% da súa base reguladora, non? Por tanto, eu creo que as líneas en xeral, agradecemos que se este utilizando pois o remanente do concello para axudar a xente, que é o máis importante, pero sí é certo que se podría facer algunha modificación nese senso de tratar a todo o mundo de xeito igualitario. Por outro lado, pois eso, vamos a esperar e vamos a pedir ao grupo de goberno que nos dé de cara a regulación das novas líneas de axuda que podan sair, que nos dé tempo tamén para poder pois intentar pois axudar, facer que estas pois líneas novas de axudas pois sexan mellores e que non cometamos este tipo de erros que creo que pois son unha pena que non se podan corrixir, nada máis. Bueno, pues bueno, en primer lugar, pues agradeceros a todos los grupos de la Corporación Municipal pues el apoyo a la aprobación de estas bases y bueno, en ese sentido también quisiera hacer un agradecimiento especial al esfuerzo que ha, en este caso, desenvolvido lo que es el Departamento de Promoción Económica, la Concejalía, pues el trabajo que han realizado tanto Bea como César, por supuesto al concejal Ángel, que también estuvo muy pendiente de este, a José Manuel Campana, que estuvo muy encima también de la posibilidad de hacer estas bases y luego, como no, también a lo que es la Secretaría Municipal y a la interventora municipal, a Ana y a Luzma, que incluso lo que es y el sábado y el domingo estuvieron trabajando en lo que es realización de los informes para poder aprobar estas bases, ¿no? Yo creo que esto es un comienzo. A veces, bueno, no entender que en un comienzo ya haya que criticar, pero bueno, nosotros entendemos que esta es la primera línea de ayudas que va a hacer el concello. Son ayudas, y voy a leer el título, que la gente lo entienda, que son bases reguladoras de ayudas para el impulso a la actividad económica no término municipal de Arteixo, axudas para autónomos obrigados a suspender apertura ao público. E lo vuelvo a repetir, son axudas a autónomos. Entonces, no entendemos en este caso un poco pues esa petición. Es verdad que vamos a seguir sacando más líneas de ayudas, va a haber una segunda línea de ayudas, que son en este caso a los comercios y a los autónomos, a las empresas que sí que se han visto afectados por el COVID, pero que no han sido o no se obligaron a cerrar su actividad, que en el momento que un poco demuestre que les bajó muchísimo la facturación, también estableceremos esa segunda línea de ayudas y luego haremos una tercera línea de ayudas, pues ya estudiando pues los casos de la situación de otro tipo de autónomos. En este caso, que bueno, pues en el sentido de que el concello de Arteixo, y lo vuelvo a decir, el concello de Arteixo, representado por todos los grupos que van a aprobar estas ayudas, bueno, pues puedan facilitar que con la aprobación de estas bases un autónomo pueda tener acceso ya lo más pronto posible en la aprobación y publicación de las bases y la presentación de la documentación, pueda tener acceso a esa ayuda de 1.800 euros, yo creo que es una noticia positiva para lo que son los autónomos y los comerciantes de nuestro concello, ¿no? Esa ayuda que este primera línea, como digo, que está enfocada a los autónomos, son ayudas pues a esas empresas donde, oye, pues muchos son pequeños comercios, comercios que tienen a un solo autónomo, comercios que a lo mejor tienen a su hijo, a su mujer trabajando y colaborando con ellos y que son también autónomos y que por eso reciben ese apoyo de otros 600 euros a mayores y bueno, pues en ese sentido es verdad que se puede ir trabajando en las siguientes líneas, no, y lo hemos hablado con los técnicos del concello, con la intervención con la secretaria, entendíamos que la aprobación de estas bases en principio no procedía a introducir lo que son los trabajadores por cuenta ajena, porque lo vuelvo a decir, el autónomo está sin ningún ingreso y con un negocio y los trabajadores por cuenta ajena están en un ERTE y cobrando por lo que es un poco las ayudas del Estado. Creo que tiene que ser muy importante, y lo decía anteriormente Surso, la colaboración y la coordinación de las distintas administraciones. Por supuesto, como dice Surso, la Xunta de Galicia tendrá que implicarse y, por supuesto, que yo también lo pido desde aquí, que la Diputación de La Coruña, que es una administración que además está trabajando y colaborando con los distintos planes de empleo y que tiene una capacidad económica muy importante, esperamos que haga una apuesta decidida por ayudar en este
caso, al comercio y a las empresas de toda la provincia de La Coruña. Tiene que ayudar, por supuesto, el Ayuntamiento, que lo está haciendo y habilitando, en este caso, las partidas presupuestarias para la aprobación un poco de estas bases. Por supuesto, también lo que es el Estado, y sí que es verdad, y comparto con Surso, que tiene que ser de una manera coordinada. Nosotros lo que pedimos aquí es, sobre todo, y en este aporte, que las bases sean, sobre todo, fáciles de que pueda presentar la documentación, que sean también rápidas y ágiles para que nosotros las podamos conceder y que los autónomos y los pequeños comerciantes tengan inmediatamente este aporte económico. Y bueno, pues en ese sentido, pues vamos a seguir trabajando en las próximas semanas para, oye, pues sacar esas líneas, segundas líneas de ayudas, esa tercera línea de ayuda, y pensar, sobre todo, para que tenemos que ir poco a poco analizando la situación económica tanto del país como del concello, y que esta primera línea de ayudas pues se va a ir un poco reflejada en otras líneas de ayudas, y que probablemente en un futuro también tengamos otra vez que volver a reforzar. Yo lo que digo es, nosotros sacamos esta línea de ayudas que va a poder ayudar y favorecer a 700 autónomos del concello, y que en el momento que, bueno, pues que veamos que hay más necesidad o que se analice las otras líneas de ayuda, intentar llegar a la mayor cantidad de autónomos y gente locales que un poco tengan esa necesidad en este concello. Con el objetivo es que activar, dinamizar y ayudar en estos momentos que hay una crisis económica. Quiero decir que la situación es bastante crítica a nivel de lo que es los autónomos y lo que es los locales y la hostelería. Con lo cual, si podemos ayudar por parte de todas las administraciones, yo creo que va a ser bien recibido, bien apoyado y necesario por todos. Antonio. Hola. Si quieres hacer un turno de réplica. Sí. No, yo lo único que he hecho en falta, como te escuché a ti, no sé a Xurxo que no lo escuché, es la falta de colaboración de las administraciones, sobre todo de la Diputación Provincial, teniendo un superávit como tiene. Creo que a estas alturas de cómo va el partido, ya deberían de haber empezado a actuar de alguna manera. Vale. ¿Surso? Sí. Tengo que matizar. Que sean breves las intervenciones, porque si no, es lo que decíamos el otro día. Vamos a el archivo que se está grabando, pues puede dar problemas y podemos perder la grabación, ¿vale? Bien, dos cosillas. No expediente link que... O sea, perdón. Sí, que non consta informe da comunidade autónoma. Non sei se lle pediu, se se lle vai pedir ou se lle vai a vir máis adiante no futuro sobre este tema. E outra cousinha. Eu creo que despois de cando pase isto, deberíamos facer, de aquí o pido e o solicito, un pleno extraordinario sobre o COVID-19, para analizar polo detalle, polo miúdo, pois todos estes, todo este estado de alarma e de emerxente. Nada máis. Martín? Sí, a ver como me podo explicar, porque dá a sensación que non se me quere entender ou se intenta, pois, non levar o foco que estou dicindo. Partindo da base de que xa dixemos que imos a votar a favor, polo tanto, eu creo que os grupos políticos estamos para aportar, pois, enriquecer as líneas de axudas. Non sei se o alcalde o dice porque non se entera do que estou contando, porque non se quere enterar. Entón, a ver se me podo explicar con facilidade. Aquí todos os traballadores teñen dereito, pois, a cobrar un subsidio cando paran a súa actividade coa situación do COVID. Tanto os traballadores que están nunha situación de ERTE, que vostede di que están cobrando, pero moitos todavía non cobraron, moitísimos non cobraron, van a ter que esperar a maio para cobrar, e tamén os autónomos que puderon deixar de pagar as súas cotizacións e van a tamén a ter un subsidio polo paro da súa actividade. Pero ese non é o tema, ese xa non é o tema, me refiro, eso é algo que está aí, e o que estamos facendo, o que creo que estamos intentando facer con esta línea de axudas,
é axudar os traballadores autónomos que teñen un negocio en Arteixo. Sí, a línea de axudas é para aí. Sí, non estamos dicindo que haxa que axudar os traballadores que traballan para esos autónomos, no. Ou non se me quere entender ou non se está intentando entender. O que estamos dicindo é que a línea de axudas dá 1.800 euros ao autónomo que ten un local cerrado. E pode ser bonificado con 600 euros máis se ten un autónomo colaborador traballando nese mismo local asociado a él. E o que queremos decir é que ese incremento de 600 euros para ese autónomo, non para os traballadores, teña que ser tanto se ten un autónomo asociado como se ten dous traballadores por conta allea. Porque, ao final, o que se vai a resentir é o negocio. Non estamos falando nesta línea de axudas de axudar os traballadores. Estamos falando nesta línea de axudas de axudar o autónomo. Que se ten un bar e ten traballando con ela a súa muller e o seu fillo como colaboradores, como autónomos colaboradores, vai a recibir 3.000 euros. E ese outro autónomo que ten o mismo bar e ten dous traballadores por conta allea, vai a recibir 1.800. E, polo tanto, o nivel de axuda que vai a ter que recibir un ou outro, eu creo que ten que ser o mismo, porque ese autónomo que ten dous traballadores por conta allea vai a ter que recuperar a actividade e vai a ter que pagar os salarios e vai a ter que pagar as cotizacións desos traballadores. Non estamos dicindo que se lle deen esos cartos aos traballadores, estamos dicindolle que se lle dé a ese autónomo, a ese negocio para que continúe aberto e continúe coa súa actividade. Por eso decimos e pedimos que se modifique eso. É unha modificación para enriquecer a línea de axudas, non para criticar, non en absoluto para criticar. Nos parece moi ben que se den esos cartos, pero queríamos que se tratara a todo mundo igual. E incluso, que eu decía onte tamén o alcalde, loitar contra aquilo que se está chamando, e que creo que o sabemos todos, que son os falsos autónomos. Que é aquel autónomo que ten traballando con él, aquel empresario que ten a súa conta, outros traballadores autónomos porque non lles quere dar vacacións, porque non lle quere pagar o paro, porque ten que pagar as indemnizacións se os ten que despedir. Sabemos todos o que está pasando con algúns negocios que teñen falsos autónomos e que teñen e que solo cobran por aquel o que fan. Por lo tanto, eu creo que diferenciar entre a liña de axudas, entre a quen ten un autónomo traballando para él ou que ten un traballador, eu creo que non é axeitado. Por lo tanto, nos pedimos enriquecer esta línea de axudas no sentido de que ese autónomo que ten que cesar a súa actividade teña as mínimas condicións, tanto se ten a situación dun autónomo colaborador, que, por certo, non debería de ser un falso autónomo, que eso tamén deberíamos de intentar copalo, porque me imagino que sería ir loitando contra ese fraude, e facelo a todo mundo igual. Se non se fai, o noso grupo vai a votar a favor, non está facendo unha crítica nin vai a estar en contra. O que si pedimos, e creo que para eso estamos, xa sei que está moi ben falar da Diputación, xa sei que está moi ben falar da Xunta de Galicia e do Goberno do Estado, pero aquí ahora mismo o que estamos debatindo é unhas bases dunhas líneas reguladoras para unhas axudas para os autónomos. Entón, o único que estamos pedindo, e como non se nos deu tempo, e o Benres se pediu que se nos dera un esbozo das bases reguladoras, se o Lun se volveu a pedir, non chegaron hasta o martes, pois o que pedimos onte, cando falamos co alcalde, era intentar solucionar pois ese problema para que non se tratara diferente pois, a uns negocios de outros. Se non se fai, pois evidentemente vamos a votar a favor, pero votamos non falta nada máis. Bueno, yo lo vuelvo a decir porque a lo mejor es que no se quiere entender o a lo mejor, bueno, pues se quieren hacer otras cosas que entiendo que no van a aportar nada positivo a lo que es un poco esta aprobación de esta primera línea de ayudas. Nosotros no, enfocamos esta línea de ayudas a los autónomos y a los autónomos colaboradores y pensando sobre todo dentro de ese ámbito familiar. El autónomo, que a lo mejor tiene a su mujer, a su hijo trabajando y que a lo mejor nadie les va a ayudar. Si quieres, porque tú a lo mejor pones algún ejemplo, podríamos matizar entonces el autónomo que tiene un negocio y a lo mejor que su pareja tiene ya un trabajo y que sigue todavía ingresando cantidad económica dentro de la unidad familiar. Yo creo que eso, en ese sentido, están muy enfocadas para sobre todo y orientadas dentro de lo que es el comercio local de Arteixo, de lo que son la hostelería de Arteixo y que, bueno, pues esa ayuda directa que va a tener de 1.800 euros, más si está su familia, su hijo, su mujer trabajando, va a ingresar otros 600 euros, 2.400 euros, creo que es de inicio para ser las primeras bases que hay un poco en ese sentido muy importantes para aquí, para nuestro concello. Yo, como decías que
Yo sí que creo que no en este momento, pero sí que hay que hablar en el debate de que es el ayuntamiento solo no va a poder ayudar a todo el mundo. Y sí que se van a necesitar las ayudas, por supuesto, de la Diputación de La Coruña, hay que decirlo así, que tiene muchísima capacidad económica, por supuesto, de la Xunta de Galicia y, por supuesto, de lo que es el Estado. Es el Concello, con los recursos que pueda tener, que los está poniendo y que está intentando ayudar, no va a poder solo si no recibe también ayudas de las demás administraciones. Yo creo que esto tiene que ser un trabajo de todos y una colaboración de todos, y sobre todo buscando el objetivo principal, que es ayudar a, en este caso, la gente que más está afectada por esta crisis del COVID, que pueda salir en el momento que puedan reabrir sus negocios, puedan salir y puedan salir intentando en las mejores condiciones posibles. Yo, las bases que nosotros que pedimos que pueden justificar, se pone también una aportación a lo que es la compra de suministros, de material, de ropa, de género, para poder arrancar la actividad en los próximos meses. Yo creo que eso es lo que hay que poner en valor. En ese sentido, pensar que también estas bases llevan un poco lo que es la tramitación de los técnicos municipales. Y son los técnicos municipales los que establecen que este criterio de ayudas a autónomos sea como se van a aprobar en estas bases y en esta primera línea. Y yo creo que es una noticia positiva para Arteixo y una noticia positiva para comerciantes, hosteleros y locales. Y sobre lo que me decía un poco Surso de pedir informe a la comunidad autónoma, bueno, estas bases o bases similares o parecidas las aprobó el Ayuntamiento de Lugo, creo que también los aprobó el Ayuntamiento de Ferrol. Te recuerdo que en este caso el gobierno de Arteixo, desde que está gobernando el Partido Popular, lleva muchos años estableciendo ayudas para la creación de empresas y ayudas a autónomos, con lo cual entendemos que esa es la base para poder seguir trabajando en estos momentos para la concesión de estas ayudas. ¿Procedemos entonces a la votación? Ana. Muy bien. José Carlos Calvelo Martínez. A favor. José María Sánchez Novo. A favor. Inés Ramos Álvarez. A favor. Luis Alberto Castro Calvete. A favor. José Fazas Suárez. A favor. Purificación Zas Rodríguez. Puri. Puri. Puri, activa el sonido, por favor. Bien. Víctor Merelas García. A favor. Muy bien. José María Pena San Martín. Patricia Amado Varela. A favor. José Antonio Calvelo Añón. A favor. Ana María Beño Vázquez. A favor. Ángel Vázquez Sande. Martín Seco García. A favor. María del Rosario Figueras y Casuriaga. Luis Carlos Vázquez Fernández. Sí, a favor. Muy bien. Ana María Cereira Zas. A favor. Juan Simón López Fernández. A favor. Patricia Raquel Boedo Naya. A favor. José Xurxo Couto Rodríguez. A favor. Raúl José Fernández Iglesias. A favor. Y Antonio Patiño Pérez. A favor. Muy bien, unanimidad. Por favor, haced las intervenciones más breves por si nos falla grabación. A medida posible. Vale. Entonces vamos con el punto número 3 del orden del día, que es aprobación si procede da disposición transitoria das axudas o estudo para as familias con descendentes escolarizados nos niveis obrigatorio ou non obrigatorio en centros sostidos con fondos públicos convocadas pola Concellería de Educación. Liña 1, axudas para o comedor.
Muy bien, igualmente que en el caso anterior en extracto. Por lo pleno da Corporación en sesión ordinaria de 28 de marzo de 2018, aprobáronse, entre outros, as bases reguladoras para a concesión de axudas ao estudio para familias con descendentes escolarizados, nos lleveis obligatorios ou non obligatorios con centros sostidos con fondos públicos convocados. A publicación tuvo lugar no Boletín Oficial da Provincia, por xunta de Goberno Local de 2 de abril de 2019 aprobáronse a convocatoria e a apertura do plazo. A partir dese momento, derivado da situación do COVID, proponse, visto o acordo do Consello da Xunta de Galicia 12 de marzo de 2020, proponse a adopción por o pleno do seguinte. Primeiro punto, aprobar a disposición transitoria das axudas do estudio para familias con descendentes escolarizados nos niveis obligatorios ou non obligatorios en centros sostidos con fondos públicos convocados para a Consellería de Igualdade de Servicios de Sanidade e Educación, liña 1, axudas para comedor. Segundo punto, ordenar a publicación da disposición transitoria no Boletín Oficial da Provincia. Antonio. Antonio. Hola. Sí. Nuestro voto va a ser favorable y no entro en más detalles. Surxo? Sí, eu quería comentar un par de cousiñas breves. Era moi necesario este tipo de axudas, porque como ben di o informe que nos chegaxedes, foi o Consello da Xunta de Galicia do 12 de marzo de 2020 a que cando suspendeu todo tipo de actividade electiva, deixou o comedor, máis outro tipo de actividades, ¿no? Como o transporte, o servicio de madrugadores, etc., deixou por inactivo este servizo, coa necesidade que o COVID-19 conleva, e que é inexplicable o da Xunta de Galicia. E, precisamente por eso, é o Concello quen ten que suplir esta carencia. É inadmisible, pero, bueno, vamos xa adianto que o noso voto vai ser a favor, porque as beneficiarias son as familias con alumnados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, que esteñan nos comedores do Concello de Arteixo. Xa digo, non é normal o que sucede con esta... co goberno da comunidade, da nosa comunidade, non? Pero bueno, xa adianto que o noso voto vai ser a favor tamén. Sí. A ver si... porque está moi ben as cousas que se dicen, pero vou repetir. Estamos no que estamos, volvo a repetir que as axudas que recibe o cidadán ahora mismo nesta situación de crisis, mobilizando uns miles de millóns de euros para intentar atender a que naide quede polo camiño, eu creo que debería de ser un exemplo para seguir noutras situacións, e sobre todo co que se fixo fai prácticamente nada, fai 10 anos que a situación da crise anterior, onde os cidadáns non se viron axudados nunha situación tamén de crise moi importante. Por lo tanto, eu creo que falar de que como se non estuvera axudando naide, pois a veces me resulta un pouco. Os autónomos tamén están sendo axudados, xa sei con tardía, ou con tardanza, pero eses autónomos, como falábamos antes, que van a recibir, pois, non ter que pagar a súa cotización e recibir un subsidio, van a recibir, si son tamén autónomos colaboradores, por tres bandas diferentes. Non quero entender ou non podo entender como se fai diferencias entre como se os traballadores por conta ollea, que moitos casos están nun ERTE que todavía tampouco cobraron, ou situacións de traballadores que nin sequera están nun ERTE, que non vos meter nun ERTE e que están agora mismo nunha situación lamentable, pois se quere facer diferencia. E volvo a repetir, a liña de axudas de antes non era para os traballadores, é para autónomos, non para traballadores. Con respecto a este cambio na ordenanza, felicitarnos, o noso grupo vai
a votar a favor para que os cidadáns que xa tiñan pois necesidade desta axuda para poder alimentar os seus cativos pois poda facelo por unha liña diferente como é a recepción destes cartos para poder utilizalos pois en alimentación, non? Eu creo que eso é positivo. O que si votamos en falta non é solo volvo a repetir, é para enriquecer. É para enriquecer, porque para eso estamos a oposición, para con lealdade enriquecer pois, as cousas que fa o goberno. O que si votamos en falta é que só se tire pois, da capacidade económica do Concello para coordinar e levar a cabo actuacións. A que me refiro? Pois que si é certo que hai circunstancias familiares que fan necesario que se apliquen estas axudas para poder dar alimentación aos fillos dos nosos veciños, pero tamén é certo que hai circunstancias que deberían de, pois, de articularse para aqueles que non só necesitan esa axuda, sino que necesita que lle leven esa axuda. Me refiro a traballadores que ahora siguen traballando, pero que están pois, en unha situación con acceso a esa axuda, e que sería bon, en o seu día xa o dixemos pois, en as reunións que tivemos, de que esa comida pois, pudera chegar igual a algúns dos usuarios que usaban comedor escolar e que agora pois, non poden recibila e tampouco poden pois, ou teñen dificultades para que a familia pois, poda, por vía del traballo ou circunstancias persoais, pois, poda garantirlles pois, unha alimentación adecuada. Por tanto, eu creo que non é malo pois, esto poderlo pois, articular tamén con algunha tipo de coordinación de cara a que lle pudera chegar pois, esa comida, igual que lle chega aos nosos maiores co servicio de comida a domicilio que temos. Eu creo que é unha actuación que se podría levar, igual que cando pedimos que se axude as familias que non teñen capacidade para levar, para coller os seus deberes, porque non teñen acceso a internet, porque non teñen impresora, outro tipo de cuestións que eu creo que se podía coordinar no Concello, como están facendo outros, e que tamén o pedimos, ou cando decimos que se debía articular algún sistema de voluntariado para axudar máis as persoas. Eu creo que é un tema que é un dos poucos déficits que observamos e que creo que deberíamos facer un maior esforzo dentro de que, evidentemente, pois, agradecemos pois, o esforzo que está facendo o Grupo de Goberno para que estas axudas sigan chegando aos nosos nenos. Inés? Sí, hola, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, pues también quiero agradecer, por supuesto, en primer lugar también a los nuestros vecinos y vecinas por lo buen comportamiento que están a ter ante esta situación que es novedosa para todos y es muy difícil de conllevar, pero la verdad es que hay que mandar una mensaje de esperanza y que entre todos vamos a salir de esta situación dando pasiños a pasiños, poco a poco, como estamos a hacer, y que vamos a tener que ir también pues, ir viendo esa escalada y esa planificación, ¿no? Y luego también, por supuesto, si no ya no sería posible, agradecer a todo equipo que está a trabajar y a colaborar para que todas estas líneas de axuda se fagan posible, ¿no? Se ha mencionado de cada un de vos y no voy a repetirlo. Y en este caso sí puedo mencionar pues, o Departamento de Educación, que son o Departamento Sector, que fixo esta modificación destas bases, o igual que o Departamento de Servicios Sociais, pues, que está a facer unha labor de total coordinación para poder chegar a todas as familias. En este caso, o tema destas axudas é unha modificación. É certo que fai meses modificáramos estas bases para facer chegar axuda ás empresas e ás entidades colaboradoras, que eran as AMPAs dos centros escolares, pero debido a esta situación, pois volvemos a flexibilizar as bases e entón o que vamos a facer é darlle esta axuda directa ás familias para que poidan comprar a súa alimentación. Martín, en este caso, mencionaba o poder leválo a casa, pero estivemos valorando. As familias son moi autónomas, a maioría dos nenos están acompañados nas súas casas, nas súas familias, xa teñen que facer a comida para toda a familia e, polo tanto, nos parecía moito máis adecuado pois eso, facilitarles que fagan unha compra e asumir esos gastos, e así o vamos a facer. E, de feito, a cantidade económica que nos vai a supor
porque vai a ser dende o momento que se decretou o peche dos centros educativos ata o remate do curso escolar, que será o 22 de xuño, salvo que o estado de alarma se levante antes, que entonces sería ata esa data, e vamos a chegar alrededor de 285 alumnos, que son as persoas que teñen concedida esta beca escolar, e a unha cantidade aproximada, falamos sempre, de uns 60.000 euros. Vale, aquí, con estas cantidades e estas axudas, xa recollemos tamén, había familias que ainda estaban un pouquinho ca incertidume dos recursos presentados, de que si finalmente iban a ser beneficiarias destas axudas ou non, e en este caso, pois xa se lle vai a comunicar, van a hacer xa esa resolución definitiva e se lle vai a aboar ese ingreso. Debido a todo o tema do cofinanzamento que estamos a ter e que non podemos sair das nosas casas, o que vamos a facer é que as familias durante este período van poder ter as súas facturas, teñen que recopilar, teñen que ter claro que teñen que ter unha factura na que justifique esa compra e pasado este período de cando se levanta o estado de alarma, daremos 10 días de plazo para que as familias ven vía telemática ou ven físicamente se acerquen o Departamento de Educación e presenten a factura correspondente para poder aboarse na súa conta bancaria xunto tamén cunha declaración responsable que les teñen que presentar na que non teñen débedas con ninguna das administracións e ao mesmo tempo o número de conta bancaria no que quere que se ingrese esa cuantía. E en principio esta é o cambio que fixemos en canto a estas bases, vale, a estas bases de axuda de comedor. Tamén é certo que dentro do primeiro momento que se levantou o estado de alarma, as familias que non disponían de recursos suficientes para afrontar esta situación, a través do Departamento de Servicios Sociales se canalizou dentro do primeiro momento esas axudas de emerxencia social e ou ben se lle daba vía un vale de alimentación o ben se lle daba a través da Protección Civil, se lle levaba ao seu domicilio a compra para esas persoas máis vulnerables que non pudesen sair da súa casa. Por lo tanto, con estas vías e estas medidas que puxemos a disposición, a día de hoxe, tras valorar todo este traballo e estar en contacto coas persoas, estarían cubertas. En canto a Xunta de Galicia, e Xurxo, que estabas a comentar a súa competencia, verdade que les habilitaron, no? Onde eles tamén teñen a súa capacidade e os centros concertados con eles, xa fai unhas cantas semanas que publicitaron tamén estas líneas de axuda para os seus alumnos, vale? E logo tamén dicir que este recurso é un gran esforzo, que tamén quero pois agradecer yo a que os técnicos municipais o entendesen e pudésemos darlle este enfoque, porque realmente o comedor nos centros educativos é sobre todo unha vía de conciliación para as familias. É dicir, os pais, cando traballamos, necesitamos que os nosos fillos coman nos centros educativos e ese servicio non se está a prestar. Entón, aí víamos unha dificultade de artellar esta línea de axudas, pero finalmente fomos capaces de darlle forma e van a chegar a todas as familias. Se hai algunha familia que precise leválo a casa, non vai a ser ningún problema. É dicir, temos esa línea de esa medida de a domicilio está aberta a toda a poboación de Arteixo. É cuestión de demandar se hai algunha dificultade por o motivo que sexa. Xa se son unha familia que este en aislamento ou que este afectada por o COVID, pois non hai ningún problema en establecer esas medidas de axuda. E logo tamén comentaba Martín en canto a outras medidas relacionadas co tema de as fotocopias, os deberes. Pois eu penso que aquí cada municipio, é certo que temos que remar todos do mesmo lado e temos que ir todos da man, deberíamos de colaborar e ter unhas directrices máis claras dende outros axentes para traballar todos na mesma liña, pero sendo así, é certo que cada representante dos municipios nos temos que ter un coñecemento moi claro da nosa poboación e do noso funcionamento. E así o fixemos estando en contacto con todos os centros educativos, que todo o profesorado, todos os titores, en este caso, son os máis coñecedores de todas as familias, xunto
con educadores sociais e traballadores sociais dos nosos departamentos que traballan xa dentro do programa da familia. Entón, dende o primeiro momento estivemos dando resposta a todas as demandas que nos chegaban e as familias máis vulnerables que tivesen algún tipo de problemática a hora de fotocopias ou de conexións ou de ordenadores, estamos traballando nesa línea. Por iso aproveito este espazo tamén para anunciar que en breve se vai a dotar a estas familias da conexión. Estamos a mandando tamén equipos informáticos a través da nosa xente, a través de policía local, a través de protección civil, a través de os centros educativos, estamos achegando todo ese material e todo ese equipamento. Por iso que é verdade que a veces esa comunicación falla un pouquiño, pero hoxe, iso que é unha boa vía tamén pois, para anunciálo, para trasladar de tranquilidade ás familias e que todos esos medios se van a poñer a súa disposición, porque en realidade aquí en Arteixo temos un proxecto moi potente que é o Arteixo Innovación. Estamos financiando a máis de 180.000 euros a todos os centros educativos e iso ten que repercutir no beneficio dos nosos veciños, das nosas nenas e dos nosos nenos. E así, esos equipos que se foron dotando os centros educativos en estos días se están facendo chegar aos seus fogares, vale? E en caso de alguna problemática de conexión, se lle vai a facilitar ou ben unha tarxeta ou ben un picho, unha conexión wifi para que se poidan conectar. E que non sexa un problema de que os nosos nenos non poidan estar formándose en estos momentos. Entón, nada, agradecervos o voto a favor e vamos a seguir traballando en esta boa dirección. Gracias. Antonio, si quieres intervenir. Inés, en las reuniones que mantenemos estos días te había preguntado a cuántos alumnos o familias ayudaba esta línea de ayuda. Son 285 entonces. Es. Micrófono, Inés, micro. Pero bueno. Vamos a ser breves, sí. No vamos a acabar, ¿eh? Sí, exacto, Antonio, sí me habías preguntado efectivamente la reunión que mantuvimos ayer, te había dado una cifra un poco superior, pero esta es la concreta. Vale, vale, gracias. ¿Surso? Sí, brevemente, para rematar, nos tamén agradecemos que moitas das ideas formuladas por nós a través de destas reunións que vimos tendo varias veces a semana, pois que saian adiante como esta dos comedores, non? Que puxemos encima da mesa. Anunciar que seguiremos nas vindeiras semanas, seguiremos na mesma chegando ideas e, bueno, a ver se poderán ser executadas, porque todas van e redundan no beneficio dos nosos veciños e veciñas, nada máis. Martín. Sí, a ver si se me escoita. Nada, simplemente decir, volver a reiterar que vamos a votar afirmativamente, que queremos oportuno este cambio na línea de concesión de axudas ao comedor, que volvemos a decir que a canalización debería tamén vir pola vía de que unha persoa que ten pois, esa posibilidad de intentar pedir pois, que se lle axude, non economicamente, sino con esa comida para os seus fillos por situación laboral. A mí unha mãe me chamou, unha mãe la sola, que ten fillos e que xa ten moitas dificultades para poder pois, deixar esos nenos no tempo que la ten que traballar, pero bueno, con un salario pois, que lle fai posible acceder a esta axuda que tiñan os nenos no seu día non un comedor escolar, pois eu creo que deberíamos de activar fórmulas que non foran exclusivamente ter que acudir a emergencia social ou a ter que saturar máis as nosas traballadoras sociais, que por certo quero felicitar dende aquí, que están facendo un extraordinario traballo. Por tanto, volvo a repetir que dentro de que isto me parece oportuno, non sería malo pois intentar buscar a fórmula de publicitar e facer un servicio tamén de comida a domicilio para certas familias que teñen problemas nesa línea, igual que felicito tamén a Inés
en que se xa me constaba de que se estaba facendo unha comunicación cos centros educativos para intentar pues, axudar as familias que teñen dificultades nas conexións de internet ou en poder ter esos deberes pois, impresos, se fora necesario, pois, nas súas vivendas. Porque a primeira contestación que se me dera o día que plantexei eso, que se canalizara por vía das educadoras sociais, eu creo que non era oportuna, porque me consta tamén que as traballadoras, as educadoras sociais están facendo unha labor extraordinaria, e unha labor, ademais, dun traballo brutal estos días para atender precisamente a ese colectivo de alumnos que xa tiñan que atender habitualmente, que ahora pues, incluso se veu incrementado. E o traballo pues, está sendo pues, un traballo moi arduo e me consta que están facendo unha extraordinaria labor. Eu falaba pues, de outro tipo de cuestións menores, como por exemplo que unha persoa pues, simplemente non teña unha impresora na casa, teña capacidade, pero non teña unha impresora na casa, e que se lle pudiera axudar pues, a imprimir esos deberes ou outras cuestións. Por tanto, se se están tomando medidas, e así me consta que últimamente se está pues, activando o sistema, pues, agradecelo, porque creo que todo o que podamos poñer encima da mesa no sentido de coordinación, somos a administración máis cercana, que coñecemos mellor pois, as realidades dos nosos habitantes, eu creo que tanto eso como no voluntariado, como un outro tipo de cuestións, eu creo que deberemos de facer un esforzo importante, por tanto, de agradecer todo aquilo que se faga, nada máis. Ben, pois nada, daros as gracias por as vosas colaboracións e as vosas aportacións e seguir traballando en esa línea. Simplemente quero rematar eso, mandando unha mensaxe a todos nosos veciños e veciñas pois de tranquilidade e de que poquinho a pouco todos vamos a sair de esta. Nada, yo también muy brevemente, pues un poco sí que quería aprovechar en estos momentos pues para felicitar a todos los trabajadores del concello que pues un poco están haciendo un esfuerzo muy importante en este tiempo de crisis con la situación del COVID, pues agradecerle el esfuerzo a la gente de servicios sociales, a la gente de educación, a pues, los trabajadores también de promoción económica, a la policía local que está haciendo también un grandísimo trabajo, protección civil, que está siempre ahí también al pie del cañón y atendiendo todas las necesidades, al departamento de obras, a la gente de servicios, basura, aguas. Yo creo que tenemos que estar en ese sentido pues orgulloso de los trabajadores de este concello y bueno, pues felicitar y quiero aquí aprovechar para felicitarles por el trabajo que están haciendo, ¿no? Yo creo que hoy sabemos que hay mucha gente, muchos concellos que están pendientes de lo que se apruebe aquí hoy en Arteixo. Yo creo que hoy es un pleno importante con la aprobación de estas ayudas. Creo que nos vamos a convertir en un concello de referencia a la hora de, sobre todo, ayudar a los vecinos de nuestro concello. Un concello que sí que va a ser, en este caso, pues muchos concellos están pendientes de nosotros. Estamos abriendo un camino que esperamos y deseamos que también puedan abrirse en otros concellos. En estas semanas que llevamos, hemos repartido ya 52.000 mascarillas para los vecinos de Arteixo. Hemos hecho un modificado de crédito para habilitar estas ayudas. Vamos a aprobar ahora lo que son las ayudas para autónomos, ayudas directas, y yo creo que en ese sentido pues sí que somos un concello de referencia en la lucha contra el COVID. Y bueno, pues agradecerle a los trabajadores del concello y, como decía también Inés, pues mandar de optimismo a nuestros vecinos, que sigamos manteniendo las medidas de restricción que nos están un poco mandando por parte de las autoridades, que seamos todos responsables y sobre todo prevengamos lo posible y que entre todos pensemos que vamos a superar esta crisis y que salgamos después tanto reforzados a nivel social y que, bueno, pues que esta situación pase y que mejore en los próximos días. Vale. Ana. José Carlos Calvelo Martínez. A favor. José María Sánchez Novo. A favor. Ramos Álvarez. Luis Alberto Castro Calvete. A favor. José Juan Suárez. Purificación Zar Rodríguez. Víctor Merelas García. José Manuel Pena San Martín. A favor. Muy bien. Patricia Amado Varela. A favor. José Antonio Calvelo Añón. A favor. Ana María Bello Vázquez. A favor. Ángel Vázquez Sande. A favor. Martín Seco García. A favor. María del Rosario Figueras y Casuriaga. A favor. Luis Carlos Vázquez Fernández. Luis.
Luis. Te perdimos. No. Sí. Ahora sí, Luis. Sí, estoy aquí. A favor, ¿verdad? Sí, muy bien. Ana María Cederia Zas. A favor. Juan Simón López Fernández. A favor. Patricia Raquel Boedo Naya. A favor. José Xurxo Couto Rodríguez. A favor. Raúl José Fernández Iglesias. A favor. Y Antonio Patiño Pérez. A favor. Muy bien, gracias a todos. Bueno, creo que va a ser el primer pleno telemático del Concello de Arteixo. Ha salido bastante bien. Y bueno, pues agradeceros a todos también esta situación y acordaros que mañana tenemos comisión, ¿vale? Un saludo a todos. Igualmente. Bueno, cerramos. Pues sí. Chao, chao. Hasta mañana. A cuidarse mucho. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.